Desde 1995, año en que comenzó a popularizarse la red global de trueque solidario del PAR, innumerables acontecimientos se sucedieron, algunos para bien, otros no tanto. La poca costumbre de funcionar en redes por parte de los miembros ocasionaba no pocos inconvenientes, pujas de poder y, ante todo, un desconocimiento profundo de las reglas de juego dictadas con el afán de organizar y controlar el correcto funcionamiento de la red. Tal vez el proyecto más ambicioso fue este: una ley nacional de trueque. Allá por 2002, los que hoy peinamos canas sabemos que el horno no estaba para bollos. Actualmente, nuestro proyecto duerme el sueño del olvido. En principio, propongo conocer el viejo articulado de la ley y luego, en próximos encuentros, iremos desgranando ideas para mejorar lo mejorable y quitar lo inútil. Comencemos. Artículo primero. Decláranse de interés nacional las actividades de la red global de trueque. Artículo segundo. Esta ley establece las bases jurídicas e institucionales para el ordenamiento, promoción y fomento de las redes de trueque. Artículo 3. A los efectos de su interpretación, se definen los siguientes términos y expresiones. 1. Se entiende por redes de trueque a los sistemas que organizan, vinculan y capacitan a los miembros de los clubes de trueque con el objetivo de promover el intercambio de productos y servicios a través de créditos. 2. Un nodo es el ámbito donde se reúnen los prosumidores y junto a otros forman la red. Los mismos deberán inscribirse en el registro de nodos de trueque que a tal efecto crearán los municipios. 3. El prosumidor es aquel miembro de una red que es al mismo tiempo productor y consumidor de productos y servicios, conservando su autonomía. 4. Se entiende por crédito al vale impreso por una red, cuya función es actuar como elemento compensador en las transacciones. Es un signo representativo de valor solo para los integrantes de los clubes de trueque, no siendo convertible a la moneda circulante. Artículo 4. Las redes de trueque significan para los prosumidores una forma de asociativismo y la posibilidad de generar mecanismos de emprendimientos solidarios. Artículo 5. Las redes de trueque se constituirán con personas físicas y/o jurídicas que persigan fines lícitos y acordes con los principios de convivencia social, garantizando el cumplimiento del objeto. Artículo 6. La relación jurídica entre las redes de trueque y sus asociados es de naturaleza asociativa, autónoma e incompatible con las contrataciones de carácter laboral, civil o comercial, siendo actos cooperativos los realizados entre las redes y los asociados en el cumplimiento del objeto y la consecución de los fines institucionales. Artículo 7.
Estas organizaciones podrán suscribir convenios de cooperación y asistencia técnica con instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, con el objetivo de potenciar el funcionamiento del sistema. Artículo 8. Los deberes de las redes son: A. Organizar, capacitar y vincular los clubes de trueque. B. Emitir los créditos y distribuirlos equitativamente entre los miembros de la red, adoptando las medidas de seguridad que eviten la alteración de los mismos. C. Cumplir con las obligaciones contraídas con sus miembros. D. Poner en consideración de los asociados lo realizado durante el ejercicio anual. Artículo 9. Los prosumidores tendrán los siguientes derechos: A. Recibir toda la información y capacitación necesaria para la efectiva participación en las redes. B. Recibir información fehaciente sobre la organización en la que participan. C. Recibir al ingreso a una red un número determinado de créditos, como un préstamo sin interés, contra el compromiso de entregar productos y servicios por monto equivalente al recibido. D. Ser respetados en su libertad, dignidad, costumbres y creencias. Artículo 10. Los prosumidores estarán obligados a: A. Cumplir con las obligaciones contraídas con la organización de la cual son miembros. B. No entorpecer el funcionamiento de las redes. Artículo 11. Invítase a las provincias y municipalidades a dictar normas específicas en sus ámbitos, en el marco de los principios generales establecidos por esta ley. Artículo 12. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Firman: Dr. Víctor Hugo Cisterna, Norma R. Pilati, Julio Rodolfo Solanas, Ingeniero Agra, Carlos A. Larregui, Dr. Hugo R. Cetur, Dante Elizondo, Dr. Tomás Rubén Proyas e Ingeniero Guillermo Amstutz. Así fue presentado en 2002 este proyecto de ley. Estamos en 2022. Poner al día este proyecto requiere reflexión y estudio, pero no hay vuelta atrás. El futuro siempre es un tiempo lejano, un sueño a cumplir, impulsado por la utopía. El presente es nuestra única posibilidad de arribar venciendo el tiempo, pero sin olvidarnos de las enseñanzas de un pasado lleno de experiencias. Comencemos.